Será interesante ver cómo empiezan el partido. Chris. Esquilachi. Gobu. Tulala. Rotan. Se la devuelve. Eduard Cissé. Paró en seco el ataque rival. Tiene que hacerlo mejor. Ahora tienen ellos la posesión. Podrían abrir el marcador si sacan un buen centro. Tulala. Sus seguidores estarán muy decepcionados con ese tiro. No fue del todo mala idea intentarlo, pero seguro que lamentarán no haber podido marcar. Calú. Paulo César. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la derecha. Logró alejar el peligro. Conceden saque de banda en una zona peligrosa. Necesita encontrar a quien centrar. Parecen imbatibles. Qué excelente forma de defender. Eduard Cissé. Paró en seco el ataque rival. 15 minutos de la primera parte. Busca a alguien que le ayude. Tulala. Ben Arfa. Tiro libre a su favor. Y puede ser muy peligroso. Dos hombres a los que lanzar el balón. Demasiado alto, necesita mayor precisión en el tiro. Bueno, a veces hemos visto goles desde ahí, así que no se equivocó al intentarlo, simplemente no tuvo suerte. Demostró buenas cualidades defensivas en ese corte. Eduard Cissé. Ahí está Maluda. A Vidal. Perdieron la posesión. Lo paró bien ahí. Esquilachi. Diarra. No tiene a nadie a quien pasar. A Vidal. Ahí está Maluda. Ben Arfa. Tulala. Se hace con él. Ahí lo paró en seco. Se quedan aún con la pelota. Armand. Le quitó el balón. Tiene que hacerlo mejor. Avanzando más. Ben Arfa. Maluda.
quitó bien el balón. Casi 30 minutos de juego. Ahora tiene el balón. Ganó la posesión y frenó el ataque. Pierre-Alain Fraud. Un fuera de juego muy ajustado, pero creo que lo era. El asistente lo vio claro. A Vidal. Lo intenta desde lejos. Justo por encima del larguero. Para mí tuvo mucha suerte porque al portero le habría cogido ese disparo desprevenido. Prueba desde larga distancia. Y el portero controló bien el balón. Mendy. Defensa muy sólida dentro del área. Yepes. Armand. Todo se originó con ese balón en profundidad. Buena defensa ahí, que rompió el ataque del contrario. Otra vez sacan de banda desde una posición peligrosa. Ahora podría centrar. ¿Quién espera ahí en el centro? Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera del área. Benzema. El descanso se acerca y nadie parece decidido a apretar el acelerador. Avanzó con el balón. Están en posesión del balón por el lado izquierdo. Benzema. Se adelantó ese pase. Y Mendy. Yepes. Armand. 2 minutos es lo que indica el cartel luminoso. Se hizo fácilmente con el balón. Edouard Cissé. Acaba la primera parte y ambos equipos se dirigen hacia los vestuarios para sus habituales charlas, en las que seguro tendrán muchas cosas que decir. Empezaron muy agresivos. ¿Piensas igual, Iñaki? Creo que sí, Juan Carlos. Esperemos que sigan atacando así. Ya estamos en el segundo tiempo con, ojalá, otros 45 minutos de buen fútbol. Ambos entrenadores empiezan la segunda parte con los mismos jugadores que la primera. Edouard Cissé. Rotan. Ahora tienen ellos la posesión. Gobu. Casapa. Horroroso ese pase. Se encontraba en fuera de juego y no hay duda de que la decisión fue correcta. Gobu. Paulo César. Sigue avanzando. Bien hecho. Cortó. ¿Podrá encontrar un compañero? Tienen una buena posición por la derecha. Lo tiene en su cabeza. Demasiado alto. Quizás no pudiera controlar bien esa pelota. Esquilachi. Gobu. Esquilachi. No perdieron el balón y están cerca de la portería. Centra. Defensa férrea y sin fisuras. A Vidal. Buen pase. Se mete en la zona de peligro. Y se la dio al guardameta.
Eduard Cissé. Llegó tarde, falta. No, no eligió bien a quién pasar. Busca ayuda ahora. Logró alejar el peligro. Eduard Cissé. Está arrasando. Tulala. Ahora tiene el balón. Ahí está Yepes. Rotán. Le quitó bien el balón. Benzema. Y Maluda. Dificultades para la defensa por la izquierda. Salió, es saque de portería. Rocena. Mendy. Paulo César. Ganó la posesión y paró el ataque. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. Por la banda derecha. No hay ni tregua ni descanso aquí para la defensa. Están progresando muy bien por la banda derecha. ¿Encontrará sitio para disparar? ¡Maluda! ¡Sí! ¡Adentro, gol! Es un gol de vital importancia y en un momento crucial. Ese gol se ha estado esperando durante largo tiempo. Han tomado la delantera, Iñaki. ¿Tú cómo crees que se desarrollará el juego a partir de ahora? Bueno, Juan Carlos, para sus seguidores el gol es fantástico, pero los rivales no se conformarán con este resultado y apretarán. No tiene a nadie a quien pasar. Ben Arfa. El ataque fue inútil. Por el centro. Todavía él. Es duro desde lejos. El portero no tuvo que preocuparse por ese disparo. Un gol les habría dado la confianza que tanto necesitan para ganar este encuentro. Sí, Juan Carlos, tienen que seguir intentándolo para lograr al menos la igualada. Ahora tiene el balón. Benzema. De larga distancia. Bueno, muchos creyeron que ese tiro iba dentro y menudo gol habría sido. Un gol es la diferencia que separa a estos dos equipos cuando solo quedan 5 minutos para que acabe el partido. Dorasó. Rotán. Puede intentarlo ahí. El portero decidió golpear ese balón para evitar el peligro. Habrá córner. Directo a su objetivo en el centro. Alejó el peligro. Para bien el balón. Dentro del área. Despejó. Han añadido solo un minuto de prolongación. Dorasó. El árbitro dice que sigan. Gobu. Ese fue poco preciso. Entró con ganas y le ha quitado la pelota. Pitó el árbitro, terminó el encuentro. Hoy sí que se esforzaron al máximo por conseguir la victoria. Sus aficionados estarán tan satisfechos con el resultado como con su gran actuación en el campo. Te voy a decir una cosa, Iñaki Cano. Ha sido realmente un partido muy entretenido. ¿Opinas igual que yo? Lo mismo que tú, Juan Carlos Rivero. Fue un buen partido, muy interesante, con muchas ocasiones de gol. Espero que veamos muchos así esta temporada. Esto es todo sobre el partido de hoy. Gracias, Iñaki. Muchas gracias, Juan Carlos. Y por mi parte, Juan Carlos Rivero, de Iñaki Cano y de todo el equipo de Konami, adiós, amigos.
En el campo y los gritos de ánimo de los hinchas van en aumento. Vamos a ver qué sorpresas nos tienen preparadas. Cani y Riquelme. Cortó el pase. Muy bien encontrado. Le entró bruscamente cometiendo falta. Tiro libre. Amarilla, es la primera tarjeta que recibe hoy, así que ya puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro. Pueden abrir el marcador con este tiro libre. ¡Tiro larguero! Saque de puerta. Baraja. Silva. Del Horno. Ese corte en su propia área fue de vital importancia. Y Baraja. ¡Gol a la vista! Balón para el portero. Posibilidad de mandar aquí un buen centro. Paró en seco el ataque rival. Ahí está Miguel. Eso fue previsible. Niat. Sorín. Horroroso ese pase. 15 minutos de juego. Buena defensa. Y Riquelme. Cani. José Mari. El balón es suyo. Por la izquierda. Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. Lo importante es no perder el balón. Joaquín. El camino de la derecha es su opción preferida. Todavía en posición del balón y en buena posición ahí. Lo paró bien ahí. Ahí le quitó bien el balón. Y el balón acabó en manos del portero. Ahí está Sorín. Cani. Y Niat. Riquelme. José Mari. Taquinardi. Pueden centrar de nuevo. Ahí está Villa. Adivinó, viene el pase. Cani. Frenó ese ataque. Del Horno. Estamos a punto de llegar a la primera media hora. Baraja. Y Miguel. Cortaron el pase. ¡Forlán!
mordisco a la manzana. ¡Adentro! ¡Gol! ¡Lo hizo fenomenal! Es el primero del partido. Su instinto de matador ha tenido premio con ese gol. La presencia de los aficionados que acudieron hoy en masa se está haciendo notar. Van ganando por un gol, 1-0. Robó el balón, ahora tiene una buena ocasión. Cañi. El balón sigue siendo suyo. Sorín. Ahí está Joaquín. Busca ayuda ahora. Cortaron bien ese mal pase. Le entró en falta, indicó tiro libre. Riquelme. Taquinardi. Forlán. Al hombre libre. ¡Ay! Lo mejor fue intentarlo aunque el disparo se le fuera tan alto. Esta vez el tiro no dio realmente en el blanco. Ahí está Baraja. Ahí le quita el... El balón. Taquinardi. Ganan por un gol y en 5 minutos estaremos en el descanso. Y Niat. Forlán. Ese fue poco preciso. Ahí ganó la posesión.
Villa. Marcó gol. No pudieron mantenerse ahí. A punto de acabar la primera parte. Al palo izquierdo y adentro. Ya tenemos dos goles aquí en este partido. El marcador es 1-1. Cañi. Ahí está Forlán. Cañi. Demostró buenas cualidades defensivas en ese corte. Suena el pitido del árbitro y acaba el primer tiempo. Veremos si las charlas de los entrenadores influyen en la marcha. Todos de vuelta a sus asientos, incluso los entrenadores. Arranca el segundo tiempo. Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Forlán. Adelantándose, el portero cogió el balón. Niat y Riquelme. Taquinardi y Riquelme. Niat le arrebató el balón, bien defendido. Ahí está Villa. Ganó la posesión con valentía. Demostró grandes cualidades defensivas en ese corte. Lo baja bien. Intenta abrir un hueco en la defensa. Ahora tiene el balón. Avanzó con el balón. Así hay que defender. Silva. Baraja. Esa entrada no fue buena. El árbitro ha concedido tiro libre. Y Forlán. José Mari. Casorín. Niat. Está arrasando. Tienen la posesión, ahí hay peligro. Defensa férrea y sin fisuras. Albelda. Ay, oh, ese pase fue muy malo. Está buscando a alguien que le apoye. Lo para bien. El árbitro ha pitado lanzamiento de córner. Lo lanza al centro. La defensa está jugando muy conjuntada. Rápida acción que corta el pase en profundidad. Bien jugado. Villa y Baraja. Villa. Ahí está Joaquín. Y Villa. ¡Uy! Le hizo falta. Tiro libre en posición muy peligrosa. ¿Podrá lanzar un buen centro? Desde ahí no pudo disparar bien a portería. Un gol aquí había dado la vuelta al partido. Sí, Juan Carlos, todos lo piensan así, pero es preciso no fallar estos tiros. Javi Venta. Busca a alguien que le ayude. Y Forlán. Ahí está Riquelme. El balón es suyo, ahí defendió bien. Cortó el pase. Tocó mal y con poco cuidado. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. El pase no fue bueno. Cañi. José Mari. Cortó el pase. Y Forlán. Puede intentarlo ahí.
estar con la pelota en sus pies y en buena posición. Miat. Qué importante fue ese corte. Javi Venta. Se marcha por la derecha. Y Miat. Conceden saque de banda en una zona peligrosa. Quieren adelantarse de nuevo y con un buen centro podrían lograrlo. Sorín. Tiene posibilidad de enviarla desde ahí. La pegó bien. Ha sido gol, un gol fantástico. Y toman de nuevo la delantera. Gran gol del delantero. Ha sido un tiro muy bueno, ¿verdad, Iñaki? En efecto, digno de ser imitado y recordado. La ventaja no es muy grande ahora, 2-1. Baraja. La emoción es increíble aquí porque un solo gol separa a estos equipos a 5 minutos del final. Aquí podrían empatar. Ahora dentro del área. Buen intento, pero sin mucha precisión en el tiro. Yo creo que un empate ahí habría cambiado el rumbo del partido, Iñaki. Yo también lo creo. Lo que quieren ahora es igualar, pero necesitan estar acertados al disparar a puerta. Javi Venta. No tiene a nadie a quien pasar. Tienen claro que quieren intensificar los ataques por la izquierda. Y Riquelme. Lo para magníficamente. Si logra centrar bien, pueden marcar otro gol. Encontró a su compañero. Forlán. El árbitro da por finalizado el encuentro. Extraordinaria lección de fútbol. Su entrenador estará satisfecho porque son auténticos merecedores de este triunfo. ¡Qué bien! Fue un partido increíble, Iñaki. Por supuesto, con muchas acciones ofensivas es una lástima que uno de los dos conjuntos tuviera que perder. Esto es todo en la retransmisión de esta tarde, así que gracias, Iñaki. Gracias a ti, Juan Carlos. Y nos veremos en el próximo encuentro. ¡Hasta la próxima!